Les damos la bienvenida al capítulo número 28 de este ciclo de programas que sigue adelante desde El Club en Saavedra. Hoy no nos vamos a poner ninguna peluca, no nos vamos a tirar de ningún techo, ni vamos a hacer ninguna habilidad asiática. Hoy estamos serios, tormenta de facha style, vestidos y luqueados por fila, como si fuéramos dos personas normales. El 28 es un gran número de la ruleta, 28 negro, está cerca del 32, que es otro buen número colorado, pero me gusta, el 28 me ha dado buenas alegrías. ¿No va más? Negro el 28. ¿A dónde nos vamos, boludo? Nos vamos de gira y nos volvemos más. Nos vamos a ver el ATP y no nos ven más. Va, nos ven por internet, pero desde cada torneo. Finalmente, la Asociación Argentina de Tenis comunicó que la sede para enfrentar a Alemania en febrero, del 1 al 3 de febrero de 2013, va a ser el Parque Roca. El escenario, el Coliseo Romano Argentino del tenis, en donde nunca habíamos perdido hasta estas semifinales con República Checa. Pero bueno, va a ser sobre polvo de ladrillo. ¿Y qué opinas de eso, Marcos? Que sea el primer partido de una racha inédita de triunfos que termine con la Argentina levantando la Copa Davis. Esa es la añoranza y la aspiración que deberíamos de tener. Va a ser una serie áspera. Hay que ver quiénes son los jugadores que están disponibles para jugar. Yo no creo que haya que demonizar a un jugador, al Potro particularmente. Si no juega, está en todo su derecho de hacerlo. Ojalá que se comunique bien a tiempo y que no haya otras cuestiones atrás como por ahí hubo en la semifinal. Y después la ilusión se renueva cada año y yo no puedo dejar de pensar de que si las cosas se hacen bien, por lo menos vamos a tener la chance de ganarla. Después de ahí a que pase, hay un largo trecho y hay que ir partido a partido. Sé que David y Pico confirmaron que van a estar disponibles. Y yo estoy un poco bajoneado del bocho, Marcos, pero bueno, espero que nos vaya bien en el 2013 y ojalá. O sea, me cansé de ilusionarme un poco, pero bueno, siempre hay que renovar las pilas y pensar que tal vez se nos pueda llegar a dar. Bueno, en la semana hicimos una iniciativa a través del Facebook en donde todos los fans o la gente de la comunidad de Bea Tenis tenía que definir a Bea Tenis, y la verdad que a mí me emocionó mucho porque fueron todas las descripciones increíbles y yo cada una que leía me emocionaba y veía que cómo nos considera la gente y nos tiene catalogados. Para nosotros es un orgullo, pero bueno, teníamos que elegir una definición. El jurado le costó un montón, estuvo 2 días procesando. Es como un Grand Slam que son 128 jugadores, al final de la semana solamente uno termina en la foto así levantando la copa, mordiéndola en el caso de que sea Rafa, bueno, es lo mismo. Escribieron un montón de definiciones, el que gana o el que se va a llevar el premio es uno solo y así es la cuestión. Nos costó mucho agarrar, o sea, y elegir una, pues en serio, no lo hicimos de compromiso, eran buenísimas todas y uno decía, yo esta. Bueno, teníamos que elegir a uno y la que ganó fue la siguiente. Excelente grupo humano dentro de un deporte que se caracteriza por ser individual. Una justa combinación de trabajo, pasión y por sobre todo amor al tenis. Hernán Castro. Y después la respuesta que más likes o me gusta tuvo también ganaba una remera y fue para Federico Bonamino, que definió noticias, recreación y diversión en un solo lugar. Esa tuvo más de 200 likes, así que... ¿Dónde era? ¿De la República de Corrientes? Sí, sí. Era y tú sabes, Corrientes. Corrientes. Bueno, muchas gracias a todos por participar y ya, fue... Nosotros hacemos llegar la remera, pero que nos mande, no sé qué hay en Corrientes. Algo rico para comer debe haber. Algo típico, empanadas. No sé. Pará, googleemos antes que vamos a quedar como el culo. Justamente hoy está comenzando el Master de Challenger. ¿Qué es el Master de Challenger? Para explicar a la gente. Bueno, los 8 mejores jugadores que estuvieron jugando Challengers a lo largo de todo el año clasifican a una Copa de Maestros o una finales como de Londres, pero de Challenger. Y estas se realizan en San Pablo. Y dentro de los 8 mejores jugadores de Challenger de la categoría está Guido Pela, el bahiense Guido Pela, que este año... Hablamos varias veces de él en el programa porque tuvo una gran campaña en Challengers. Y nada, me gustaría que Marcos haga un rápido análisis de esta copa y de lo debido. Sí, creo que es
está bueno porque cerrar el año con un torneo más que da buenos puntos, que da buena plata. En el caso particular de Guido, creo que si puede sumar algunas unidades más esta semana, que tenga la chance por ahí de entrar directo a su primer Grand Slam, entrando directo, que sería el Abierto Australia. Él está ahí cerquita del puesto 104, el año pasado cerró 108. Si hay algunas bajas, algunos jugadores que no puedan llegar a ir a Australia, Guido estaría entrando directo al primer Grand Slam de la temporada, que eso ya es algo muy meritorio, no tener que pasar por el filtro de la clasificación y lo duro que pueden ser las clasificaciones de Grand Slam, y es el premio a haber tenido un tan buen progreso en esta temporada, en haber encontrado su tenis, en haber encontrado sus patrones de juego y confiar y trabajar para que las cosas pudiesen cambiar. El ilusionista sigue, tiene una cartera de trucos para dar, ¿eh? Porque bueno, Renzo Olivo se consagró campeón, obtuvo el cuarto título Future del año y en Rosario, fue local esta vez. Creo que Renzo se merecía una victoria por sus pagos, derrotó en la final a Guillermo Durán, otro argentino que qué bueno que llegó a la final. Pero nada, una alegría para Renzo, que se va a meter adentro del top 300 del ATP. Sí, además una semana difícil para él, de tener que demostrar. Es muy distinto cuando un jugador tiene la presión de ganar, está toda la presión sobre sus hombros, sabe que es candidato. Renzo quería jugar bien esta semana frente a sus amigos, frente a su familia, en su ciudad, y eso que no es poca cosa que lo haya podido resolver en la manera en la que lo hizo. Por ahí no tuvo los mejores partidos durante la semana, lo terminó de gran forma, levantando el trofeo de campeón y ganando el Future en su ciudad, y es algo muy bueno, y como vos bien dijiste, y yo también creo, tiene un techo bastante alto todavía por alcanzar, y estos son los primeros pasos de Renzo en su carrera, y creemos que tiene potencial tranquilamente para en algún momento llegar a ser un jugador ATP. El ilusionista fue profeta en su tierra, en una tierra cercana a la del mago. Sí. Un pequeño ilusionista está naciendo. Y además le contamos a la gente una anécdota graciosa que pasó, que el padre de Renzo hacía casi 3 años que no lo veía jugar a Renzo de local, porque Renzo de muy chico se fue a vivir a Francia, y bueno, la vida del tenista es bastante nómade, van cambiando de una ciudad a otra, van jugando torneos, y el padre se disfrazó para que Renzo no lo conociese mientras lo estaba viendo, y post victoria de Renzo se acercó a la cancha, está mirado con gorro, bigote, bastón. Nada, tiene la magia los Olivos. Hay mucha sangre de artista en esa familia. Es un ilusionista el padre. Sigue tirando trucos. Le magicien. Vanessa Furlaneto se consagró campeona de un Women's Circuit 10.000 en Temuco, Chile. Derrotó a María Fernanda Nanda Álvarez Terán en la final. Bueno, es el tercer título 10.000 que obtiene Vanessa este año y el número 10 en su carrera. Se acerca a la posición número 400 del ranking WTA y ratifica un gran año Vane. Sí, Marcos. Creo que tiene tenis para estar más arriba. También su carrera tuvo muchos altos y bajos. Debió superar lesiones bastante complicadas, molestias, jugar con dolor. Son cosas muy difíciles de hacer, y ella sigue intentándolo, sigue creyendo que puede obtener buenos resultados, y este título en Chile le viene muy bien para su confianza y para lo que resta o para el comienzo de la siguiente temporada. No queríamos dejar de mencionar el reconocimiento que le hicieron a Guillermo Vilas en el Club Náutico de Mar del Plata. Hizo una estatua de tamaño... ¿Estatua se dice? Escultura. Tengo menos arte. Con lenguaje artístico. Tengo menos arte. Bueno, una escultura de tamaño real del Gran Willy pegando un classic epic revés de Guillermo en el Náutico. ¿Qué decir de Guillermo Vilas, Marcos? Es el más grande en la historia del tenis de Argentina, y bueno, creo que una estatua es un buen reconocimiento. Sí, Vilas fue la piedra fundacional del tenis de Argentina, fue quien llevó el tenis a toda la sociedad, lo hizo masivo. Y creo que bueno, todos sus triunfos también que obtuvo, y este es un gran reconocimiento a la iniciativa de Eduardo Pupo, un prócer del periodismo argentino de tenis. Creo que Vilas tenía merecido este reconocimiento, y que haya sido en su club, en el Náutico, una gran obra de arte del artista Daniel Massi, que pesa más de 100 kilos, que mide 1,80 m, es como si fuese una figura real,
Y bueno, pegando al revés, como vos bien dijiste, creo que es un gran reconocimiento para Vilas, que lo tiene merecido, y está bueno que le hagan este tipo de cosas en vida y no que esperen a que no esté más con nosotros para hacerle esta mención honorífica. Aprovecho también para, como dijiste vos, para mencionarla, que fue una idea de Eduardo Pupo y que tuvo un final en donde, como yo dije antes, todos quedaron contentos, Vilas, la gente de Mar del Plata, el Club Náutico, así que es una gran idea de Eduardo Pupo, a quien le mandamos un abrazo y le agradecemos por tenernos siempre en cuenta. Final del capítulo 28, mensajes importantes. El sábado 15 de diciembre es la fiesta de Bea Tenis 2012, en donde dos conductores de talla internacional van a entregar premios a muchos jugadores, a algunos medios. Se está decidiendo quiénes serán los ganadores, así que bueno, los esperamos a todos en Video Bar en Libertador 3040 en Olivos, sábado 15 de diciembre de las 12:00 horas. Explota la fiesta de Bea Tenis. Listo, perfecto. El mundo entero se hace un lado cuando ve pasar un hombre que sabe hacia dónde va. Simbo en el club. La acabamos de afinar. La guardia marina con Renzo. Bueno, voy a tenis. Un beso grande para todos ustedes de Highland. Segundo y voy a dormir. El mago, el ilusionista. Es el ilusionista. Ojo con la pertenencia de cada uno, pues la fara así sin que se den cuenta. El ilusionista Ligo, sí, nace en los suburbios de Rosario agarrando así naranja, viste, manzana, todo el tiempo. Punguista Ligo ahora. Acá estamos con Guillermo Vilas, en el Vilas, siempre buena onda con la gente. Vamos a mostrar eso. Una más. Soltamos una copa, Topper. ¿Qué sensaciones para Bea Tenis? Las sensaciones son muy buenas. Hay un buen ambiente. Estoy acá junto a Mariela, que le gusta mucho la cámara. Mariela, ¿pero por qué estás preocupada? ¿Por qué estás preocupada? No estoy preocupada. Ah, no, pues sí, te vi a cara preocupada. Ah, listo. Me falta el celular, pero no pasa nada. ¿Alguien le faltó? No. Fíjate. Ahí está el celular, chicos. Es una pérdida. Diego, ¿qué opinás de Mariela García? Voy a opinar. Dale, dale, boludo. ¿Por qué no la seguís en Twitter? ¿Por qué no la Bueno, para toda la gente que está con Buenos Aires Tenis, un gran saludo. Bueno, sigan apoyando el tenis y bueno, buscando más novedades que siempre el tenis le va a dar. Renzo, de las alturas, para que no se vea la torre de control. Un saludo para cerrar. Un saludo grande para Liguito, para todo Bea Tenis. Espero verlo pronto y deseo lo mejor. Gracias. Mariela, ¿qué sección vamos a inaugurar en el programa? No, ¿algo para todavía psicología? No me decís. ¿Algo de psicología? Todavía no me decís. La gente por Facebook y por Twitter pide que vuelvas, te lo juro por Dios, Mariela. Ay,